inmediato en este escenario, señoras y señores, con el aplauso de todos, al presidente de la República, Nayib Bukele. Nacional lo sabe, nuestra Fuerza Armada lo sabe, nuestra Policía Nacional Civil lo sabe, todos los poderes fácticos del país lo saben. Si quisiéramos apretar el botón, solo apretamos el botón. Pero yo le pregunto. Yo le pregunté a Dios y Dios me dijo paciencia. 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 El 28 de febrero, todos esos sinvergüenzas van a salir por la puerta de afuera y los vamos a sacar democráticamente. ¿Por qué vamos a poner en duda? ¿Por qué vamos a poner en duda el verdadero poder del pueblo en la democracia? ¿Por qué si en unos meses vamos a tener esta asamblea? ¿Por qué la vamos a tomar por la fuerza, aunque la Constitución les dé el derecho? Y yo no se lo voy a impedir. Yo les pido paciencia. Si estos sinvergüenzas no aprueban esta semana el plan control territorial, nos volvemos a convocar aquí el domingo, le volvemos a pedir sabiduría a Dios y le decimos: Dios, tú me pediste paciencia, pero estos sinvergüenzas no quieren trabajar para el pueblo. Es más sabio que nosotros. Dios es más sabio que nosotros. Una semana, señores. Una semana. Una semana. Ningún pueblo que va en contra de Dios ha triunfado. Démosle una semana a estos sinvergüenzas. Los convocamos de nuevo si no aprueban el plan. Oren ustedes mismos. Pidan sabiduría ustedes mismos. Pidan a Dios ahorita ustedes mismos.
no confíen en mí, confíen en ustedes, con su relación personal con Dios. Pídanle si la paciencia, la prudencia, por una semana, por una semana. Señores, en una semana nos convocamos acá, nos vamos a volver a citar como Consejo de Ministros si nos prueban el Plan Control Territorial, y si no, yo no me voy a poner entre el pueblo y el artículo 87 de la Constitución, quedaré en sus manos a aplicarlo, yo no me voy a poner en medio. Que Dios bendiga a nuestro país, El Salvador. Los amo y daría mi vida por ustedes, pero esperamos una semana. Dios los bendiga.